Eri, no ha juntado el juego. Ay, sí, ya lo voy a hacer. Me pediste café, pero... Pues si no hay solenía, yo pedí que ya algo. Ya te lo voy a hacer. Tienes que tener algo de café allá para tomar ya algo. Ya voy a hacer fuego, no te preocupes, ya va a estar. Dijo que están viendo, imagínate, pa. Ya volvió a sacar las mismas cosas de siempre. Pero déjala, ella es feliz así, no. Está jugando. Yo me divierto con verla. ¿Te divertís? Pues sí. ¿Sabes cómo yo me sintiera contento? ¿Cómo? Que ella empezara a jugar, mira, con las cacerolas ahí en la cocina. Con el maíz en el juego. Con los frijoles. Eso, ve. ¿Y pero por qué hay... no la dejas nada mal? Lo está haciendo. Y hay una pobreza en la cocina. Por eso, pero ya lo voy a hacer. Déjala, ella está feliz ahí jugando. De verdad que no te preocupas vos. Lo que me preocupa es cuando nosotros ya no estemos. Ajá. Eso sí me preocupa. ¿Qué va a hacer de esta criaturita? Eso sí, pero de allí yo no me hago nada con que ella esté jugando. Pues a mí sí, fíjate, me preocupa. Yo, en mi casa, yo hubiera buscado un buen chilillo y le hubiera hecho que vaya. Busque aquí, ve, hacer algo. ¿Cómo puedes que con un gran chilillo pegándole la vas a...? No, hombre. Puedes seguir alcahueteando. Mira, mejor ponete a hacer algo, ve. Yo quiero café, yo quiero café, yo solo te digo. Siempre te lo voy a hacer. Te quedó rica la comida, mujer. Pero no te la terminaste. El arroz estaba bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Pase adelante. Hola, Pancha. Abre la boca, yo quiero probar un frijol. No, ya comí, ya comí, ya. ¿Por qué no la quiere abrir, pues? Niña. Mandaba a decir mamá si le había ponido la gallina que quería unos huevos que le vendiera. Ahora no hay. Si quiere, venga mañana, voy a hacer lo posible y guardarle. ¿Mañana? Ayer sí. Pero me lo vende con seguridad porque... Sí, se lo puede guardar. Es que tenía, pero los comimos ahora. Ay, mañana. Ah, vaya. La florcita va siempre bien. Ay, siempre. ¿Qué quiero conmigo? No, ya. No, usted ya no puedo. Usted se huraña. Mire, pero quiero agarrar formalidad de señorita. Mire. Niña, compórtese. Pero ella así es feliz. Pero mire, que es porque no la sacan del charral y es así como algo... No, es que si la sacamos... A ver, se va corriendo, no. No, aquí no está. Seas mentirosa, oh. Mami. Te vas corriendo, hija. Por jugar. Bueno, tal vez. Y la baña, ella solita a veces. Ella por rato acaban de agarrar el chilillo, me dan. Pero... Esta mujer no me deja. No, hombre, ¿y cómo? Déjelo, tal vez así. No, que ah, mire, ve. Y no pensar en llevarla donde aquel señor que hace limpias y... No. Y hace chuchas para que la gente se componga. No, ahí no voy a llevar a mi niña. Es peligroso. Mujer. Que mire, tal vez eso le cagaría porque esa niña ya... Pues sí, ya está grandecita, pues, y mire, bien rarito le hace. Mujer, ¿y por qué no vamos, pues? ¿Por qué sí, molera? Oye, ¿no te vas a meter eso en la cabeza vos? Eso es mentira, es por el bien de ella, nada ¿cómo más. ¿Cómo vas a creer que vas a mandar a esa gente que a ver qué es lo que usan? Está lejos usted eso. Usted no sé si se recuerda de aquel mentado Baltasar que le mentaban. Un maestro barbudo, algo aparrado, así. Está algo lejos, entonces. Es una gran breñera ahí para abajo, pero mire, le aseguro que si la llevan allí, se les agarra talla, pues. Sí. No. Bueno. Yo de mi parte yo voy a hacer algo por ella. Ay, la niña, no la vas a estar llevando. Entonces mañana me va a vender los huevos. Sí, ahí vamos a procurar juntarle unos dos por ahí, que sea. Mi mami no le quiso vender, allá adentro tenía tres huevos. ¡Niña! Ay, nos vemos mañana. ¿Que le va bien? Pues que siéntale casa a esa mujercita. Mira, yo pensando en esta situación, lo que nos dijo esa muchacha que vino ahí, yo le voy a poner... entusiasmo a esto, si cuando le pones interés a esto, ahí bebo las cosas. ¿Cómo puedes creer que le voy a poner interés a que una muchachita de que no sabe de la vida venga a decirnos eso? ¿Qué experiencia tiene ella? Lo que ha oído decir, ella viene a decirlo aquí. Pero no esperemos que venga un doctor, pues, para que nos dé la solución a este caso. Mira, a ver, si hay que hacer algo, hombre. Además, la niña... Aquí en este lugar no podemos más, acordate que ni dinero casi tenemos. No tenemos, pero a la niña no vamos a meternos a eso. Ella es feliz así, además, ¿y qué es el daño que hace? Yo creo que ella es feliz así. Además, no voy a poder con vos. ¡Flor! Es que no voy a permitir que me la lleves para ahí. ¡Flor!
Ay, no. Porque vos no sabes ese hombre lo que es, mira, no sabes lo que le puede dar. Vamos a ir a dar una vuelta, hija. Ay, no, pero yo sí quería ir a alquilar una iguana. Hasta un nido tenía, papi. Pase. A la niña no te la lleves. Buenas tardes. Por aquí le visitamos. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Ay, qué bonita su colita, su mamita lo peina. Qué bravo usted. Pues bien, fíjese que yo vengo a que me ayude. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Ya que una muchacha por ahí pues me dijo que encontramos aquí solución al problema que tiene mi hija, hombre. Fíjese que ella actúa... ¿Cuál problema? Si yo no tengo problema. Cállese, hija. Fíjese que ella actúa de una manera así bien, bien infantil. Y ya la edad, pues, de ella es una niña para que actúe y haga su oficio y razone. Y fíjese todo, pues, pero ella no, para nada. Entonces déjemela por 15 días. No, papi. Y le va a quedar sana, como usted la quiere. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Yo voy a buscar la ayuda, mejoría para ella, es lo que quiero. Entonces la dejo en las mejores manos. Bueno, está bien. Mire, todo chucu anda de las manos. ¿Cómo me va a dejar allí? ¿Te quiere curar o no? Así es de que esa es la solución por el momento, ahorita. Exacto, déjemela. Yo tengo aquí mis aguas para hacerla que quede bien. De acuerdo, entonces. Un gusto, entonces. Vuelva en 15 días, bueno, que yo se la tengo. Bueno, hija, entonces te dejo en buenas manos. Vámonos, papi, yo me voy con usted. No, ya escuchó, hija, usted se va a quedar. Ay, papi, siéntese aquí, yo niña. Me quiero ir con usted. Y siéntese, que ya, papi, la vamos a tranquilizar. Ya vengo, mujer. Hola. Mira, a ver, 5 pusieron y la panchita quería. Mira, que juntaron los huevos. Sí. Bueno, ¿y la niña? Ah, la niña ya quedó. ¿Cómo que ya quedó? Ahora sí, vamos a tener el remedio de la niña. ¿Pero cómo se te ocurre algo con ese viejo? ¿Vos no sabes quién es? Mira, trata de calmarte. Las cosas van a estar bien. Él me dijo que tenía que dejarla porque tenía que hacer un tratamiento, pues, para ella. Entonces no podía en el ratito, pues, él, ¿sabes? Pero por lo menos está la esposa de ese hombre allí. Pues yo no sé, yo lo que quiero es que... Ajá, vos solo llegaste a la niña y te viniste sin importarte lo que le pueda pasar a la niña. No pensé en lo peor, hombre, no seas negativa. Él yo sé que va a hacer todo lo que se necesita, lo que nosotros queremos de él. Sí, ella. La niña ya ves cómo es. Y vos, ay, pero ¿en qué cabeza cabe? Pero mira, ve, cálmate, pues. ¿Cómo me voy a calmar, mi niña? Encárgate a saber de quién. No te preocupes de eso. Ya estuvo, ya no me. ¿Cómo puedes creer que ya estuvo? Ahorita nos vamos a ir a traer a la niña, ¿viste? ¿Cómo vas a creer que ahorita, si acabo de venir? Yo no voy a dejar a la niña allí. Vámonos a traerla. Qué mujer más necia, digo yo. Ya, o sea, ya. Ya. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Ya. Bueno, es que ya. No me la iba a curar, pues. Va, somos 4, tú y yo, tú y ella. Por arriba. Vaya, así. Vámonos. No, así. Vámonos. Ay. Ah, pues salud, señor indio. Salud, chula.
Ahí. Voy a venir mañana. Bye, pero de verdad. Sí. Bye. Que le vaya bien. Salud. Supuestamente esté curado, gran charlatán.